Hola amigos, soy Claycan, bienvenidos, estamos en un nuevo video de Monster Legends. En esta ocasión vamos al nuevo evento, pero bueno, antes ganamos a este monstruo con sus 4 estrellas. Este fue el de la carrera que acaba de pasar y todavía tengo aquí al de hace 2 carreras. Este me salió con 2 espacios de runas. Todavía no los eclosiono, luego los voy a estar eclosionando a estos dos. Por ahora tenemos un nuevo evento, vamos al evento. Isla de Bestias, Street Pong. Está bastante bien, me gustan los monstruos. Bueno, ya conseguí a esta arañita. Ya la conseguí, ya la tenía por ahí, pero bueno. Ahora la meta es conseguir a estos monstruos y no va a estar nada de fácil. Pensé que iba a estar más fácil conseguir las células de este Scareboard. Pero bueno, no está tan fácil. Son bastantes las que hay que... las gemas que hay que pagar, así que hay que tener que recolectar el oro y también alimentar a un monstruo. Ahora lo vamos a estar alimentando. A este ya lo tengo, Rex. Ya lo tengo al malvado, pero bueno, hay que conseguirlo para hacerlo un poco más fuerte. Solamente es épico y también tenemos cofre de runas a nivel 4. Esta no sé para qué la ponen. Este sí lo quiero conseguir. Nautilus, sí, lo quiero conseguir. Me gusta, es un épico que está bastante bien y en las guerras me puede ayudar mucho. Igual que ese gato y Afiruques. Bastante bien, me ayudan. Estas también va a estar un poco. Strike, va a estar bastante difícil de llegar a este monstruo. Por lo menos conseguiré estas células, estas 20 células de este monstrillo. Y bueno, aquí este no es tan bueno. Parece que ya lo tengo por ahí en el almacén. No lo he eclosionado, no es tan bueno. Killer Raptor no es tan bueno, pero bueno, igual y me puede ayudar en algo por ahí, ya subiéndolo de rango. Igual y sirve para algo el malvado. Algunas, tenemos algunas Elementium por aquí. Estas, no sé, tengo bastantes, pero no las he utilizado mucho. Clown, este clown lo quiero, este lo quiero, me gusta, se ve bastante genial. Y bueno, cuando me he enfrentado por ahí con él es bastante bueno, me ha dado en la torre, ¿no? Es un monstruo que me gusta, lo he querido conseguir. Bueno, ahora sí lo voy a poder conseguir, creo que podré. Voy a comprar algunas gemillas y avanzar un poco más rápido en este evento. Pero este me gusta, hasta esta es la meta. Esta es la meta, quiero conseguir a este sí o sí. Me gusta su diseño, se ve bastante padre. Scareboard, su diseño me encanta, se ve bastante genial. Quiero llegar hasta este, esta es la meta. Comenten cuál va a ser la meta de ustedes, qué monstruo es el que, a dónde piensan llegar. Este es el que estaba diciendo, va a estar complicado llegar hasta acá. No creo que pueda llegar hasta aquí, a menos de que pueda hacer la recolecta bastante bien. Se viene viernes, sábado y domingo, que normalmente es cuando tengo más tiempo, así que tengo oportunidad de llegar bastante lejos. Ojalá que pudiera conseguir este, pero si no, bueno, si no puedo conseguir a este, me conformo con este escarabajo malvado. Lo quiero sí o sí. Ojalá que lo pueda conseguir. Y acá un montón de células de este steak. Quisiera conseguirlo, pero creo que va a ser complicado. Solamente voy por este malvado. Este es el que me gusta. Se ve bastante bien, me gusta su diseño y quiero conseguirlo sí o sí. A ver si podemos conseguirlo. Vamos a recolectar el oro. Normalmente cuando estoy aquí en casa y no tengo mucho que hacer, me conecto cada 4 horas para hacer recolectas, así que creo que puedo avanzar bastante bien. Vamos, acabo de conseguir el otro, así que no creo que me den muchas. Ya había recolectado el oro y alimenté a un dragón, perdón, a un monstruo, así que no creo que me den más. Solamente me dieron una. Bueno, ahí está, sí me dieron 5. Qué bien, genial. Con 5 me parece bastante bien. Bueno, vamos a alimentar a un monstruo de esto para ver si puedo conseguir más. Vamos, bueno, aquí tengo a este. Vamos con este. Espero que me den varias, vamos. Este solamente lo utilizo para alimentarlo. Bueno, ahí me dieron unas, pero no vi cuántas fueron. Vamos a alimentar a otro. Esto se ve bastante genial, como me gusta estos nuevos diseños de los de estos monstrillos. Me encantan. Es el de tierra
Y no sé cuál fue el otro que estaba por ahí, también se ve bastante genial. Hay varios que los cambiaron y me gustan. Cambiaron parecido a los de Dragon City. Cambiaron su nuevo diseño, me gustan y se ven súper geniales. He regresado a jugar Monster Legend. Algunos cambios que no me han gustado, pero bueno, este cambio de estos monstruos se ve bastante genial. Creo que son todas las que me van a dar. Vamos a checar a ver cuántos he podido conseguir. Bueno, 4 y 5. 5 de oro. Y por alimentar a un monstruo 4, ya le bajamos 50. Ya solamente quedan 50 gemas. Creo que no va a estar tan complicado. Y como voy a tener tiempo, dieron 11 días. Bueno, quiero conseguir a este, como ya dije. A este escarabajillo lo quiero conseguir. Ojalá que me dé tiempo de llegar hasta acá. Necesito comprar algunas gemas por si quiero avanzar un poco más rápido. Ojalá que no esté muy complicado este evento. Pero no creo que esté tan complicado, porque todos estos monstruos ya son viejos aquí. Los únicos monstruos creo que es este escarabajo, Scaryboard, y este son los nuevos, creo. Así que hasta por allá se debe de complicar. Pero bueno, con que consiga el escarabajo será súper genial. Ya estamos... vamos bien, vamos bastante bien. Este cofre que está aquí no creo que sea tan complicado conseguirlo. Normalmente se pagan unas 4 gemas y adelante. Bueno, amigos, vamos a ver. Me parece que por aquí vamos. Todavía no empezamos una guerra, pero vamos a ver cuánto es lo que ganamos. 200, estamos ganando bastantillas monedas de guerra. Nos está yendo bastante bien por ahí. Muy bien. Por aquí llegó el flaco. ¿Qué pasó, flaco? Nada, nada más que a decirte, decir hola. Bueno, pues ya me desconcentré, flaco. ¿Qué pasó aquí? Quiero ir a la... Bueno, vamos, quiero ir acá, ya se me estaba olvidando. Vamos a ver qué monstruos hay, ya compré algunos. Ah, qué bien, otra vez aumenté. Estos monstruos, estoy comprando a este Trilop. Con este voy a tener, creo que 5 monstruos. Voy a poder aumentarlo en un buen nivel. Acá los tengo, vamos a ver. Tengo un buen de estos. Vamos a los legendarios. Estos son todos los que tengo. Ya los había mostrado por ahí una vez, pero conseguí varios de Trilo porque quiero aumentarlo. Taiga también tengo uno a nivel 5. 105, perdón. Y también tengo uno más aquí y otro. Ya tengo 4. Tengo 4 de Trilo y uno... y uno que ya lo tengo eclosionado. Así que son 5. No sé hasta dónde, hasta qué nivel pueda subirlo. Pero bueno, quiero subirlo lo más que pueda. Así que vamos a estar haciendo... en la guerra estamos, nos está yendo bastante bien. Así que a ver si podemos seguir ganando más... más células para poder comprar más... bueno, monedas. Más bien las de esas monedas. Monedas de aquí. Bueno. Quisiera conseguir a ese más... para aumentarlo lo más que pueda de nivel. El monstruo no está tan malo, está bastante bien. A mí me gusta, siempre lo utilizo en las guerras, pero... ahora ya me quedé sin nada de monedas de guerra. Vamos a verlo. Bueno, tengo muy pocas, pero todavía falta mucho. 25 días para que se termine esto. Para que vuelvan a regenerarse. Así que 25 días, lo que pueda conseguir de monedas de guerra, voy a estar comprando a este Trilo. Lo voy a comprar. A ver cuántas copias puedo conseguir para hacerlo lo más que pueda de nivel. Es el que más me gusta de aquí. Bueno, no es el que más me gusta. El que más me gusta, uno de los que me gusta, es este que está aquí. Pero no quiero, porque no sé qué tan bueno será. Creo que Trilo es más bueno. Me gusta más Trilo. Ya lo tengo, lo he utilizado y es bastante bueno. Así que voy a ir por ese. Estos 20 días vamos a ver cuántas copias puedo conseguir de ese malvadillo. Bueno, amigos, no se les olvide darle like si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Suerte con el nuevo evento. Soy Claycan. Bye. Y flaco, bye, amigos.